¿Tendrá una torta preparada o un regalo? ¿Tendrá el pony que le pedí la semana pasada? ¡O algo mejor! ¡Una super mega fiesta con mis amigos! ¡O algo mejor! ¡Ay, invito a Linita bebé y a Danielita bebé! ¡Ay, no sé! ¡Estoy muy emocionada! ¡Papá, mi cumpleaños! ¿Qué me tendrá preparado de sorpresa? No tengo ni idea, pero voy a averiguarlo. ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Ay, ahí está papá! ¡Ahí está papá! Seguramente está comprando mi regalo de cumpleaños. ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues trabajando, ¿tú qué? Estoy muy, muy feliz. Hoy, nada, ¡ay, alguien durmió bien, eh! Sí, súper, súper, súper mega bien, papá. ¿Y qué estás haciendo trabajando hoy? Estoy trabajando. Tengo que terminar un súper proyecto que tengo nuevo. Ah. La ciudad de los patos. ¡Ah! Es verdad. Papá, ¿no sabes? Hoy es un día muy, 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 muy súper mega especial. ¿Que el día 29 toca comer ñoqui? ¡No, papá! ¡No! Aunque me vendría bien comer ñoqui, qué rico. Ay, para, un momento, me está llamando por teléfono, perdón, ¿sí? Sí, bueno, está bien. A ver, ¿a quién lo está llamando, papá? ¿Sí? Sí. ¿Está todo preparado? Se aleja. ¡Ay, perfecto! Debe estar preparado todo para mi fiesta de cumpleaños. Bueno, papá está muy ocupado. Papá, bueno, ¿sí? Hija, tengo que seguir trabajando. ¿Qué? Perdona, ¿qué? perdón, no tengo otra llamada. Ay... Bueno, seguramente... Sí, que tengo que acudir a la oficina ahora. ¿Qué? ¿Cómo que a la oficina ahora? Sí, un momento. Dejo a la niña en el colegio y voy. Pero, sí. ¿Cómo que a la niña en el colegio? Si hoy es sábado. Papá, ¿tú sabes ni qué fecha estás? Melita, vístete, agarra la mochila que nos vamos al colegio. ¿Cómo que? Pero papá, hoy es sábado. ¿Cómo que al colegio? Ay, ¿hoy es sábado? Sí. Bueno, ¿y no quieres ir al parque? Sí, pero papá, hoy es un día muy especial. Y que sí, Meli, que luego te cocino, luego te cocino los ñoqui, ya sé que no, te gusta. Pero que hoy no es día de ñoqui, papá, es más especial que los ñoquis. Ay, para, me llegó un correo electrónico. Ay, Dios mío, ay, pero ¿será que papá se olvidó de mi cumpleaños? Recién dijo que sí, que estaba todo listo, pero se ve que es que tenía que ir a la oficina. Ni siquiera me dijo feliz cumpleaños y se piensa que hoy es el día de los ñoquis. Melita. ¿Qué, papá? ¿Qué? Tenemos que pedir los ñoquis a domicilio, no me da tiempo porque me tengo que ir a la oficina. ¿Pero qué, papá? Hoy no es 29 de ñoquis, te estoy diciendo. Bueno, pero quieres comer ñoquis, ¿no? Sí quiero comer ñoquis, pero hoy es un día mucho más especial que un 29 de ñoquis. Bueno, ¿qué día es hoy? No tengo idea. ¿Qué día es hoy? La fiesta de la ciudad, es verdad, luego esta noche vamos. ¡No, papá, no! ¡No es la fiesta de la ciudad! ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. Si vos no te acordás, es problema tuyo. Bueno, ¿quieres que te lleve al parque? Te dejo en el parque que papá se tiene que ir a la oficina. Pero, bueno, está bien, papá, llévame al parque. Estoy muy enojada, papá, ni siquiera se acuerda que hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, papá! Un momento, que agarramos el auto por aquí. Y papá, ¿qué hora me pasas a buscar? Porque no quiero estar todo el día solita en el parque. Papá, qué mal estacionas el coche. Bueno, a ver, es que voy con prisa. ¿A qué hora voy a pasar por ti? No sé, ¿por la noche? ¿Cómo que por la noche? ¿Me vas a dejar toda la tarde sola en el parque? Es que tengo que ir a la oficina. Bueno, ¿tú verás qué prefieres? ¿Estar en el parque o estás conmigo en un sitio súper aburrido? Estar en el parque. Bueno, papá, deja, yo me bajo acá. Dale a hacer lo que tengas que así hacer. Así para ir con tu amiguito. Chao, papá. Oye, estoy muy enojada. Se bajó la niña. Bueno, yo me voy a la oficina. Pero, ¿y se va? Ni siquiera me despide ni nada. Papá, estoy muy enojada. Ni siquiera se acuerda de que mi cumpleaños, el día tan especial que vengo nombrando hace semanas, está demasiado ocupado con su trabajo y ni siquiera se acuerda de su hijita. No puede ser. ¿Y qué voy a hacer todo el día acá solita en el parque? Es como un... ¡Wii! ¡Wii! Está bien, estoy acá, pero realmente es que me aburro. No tengo ni a Linita ni a nadie. Ay, me parece que me voy a volver a casa porque la verdad es que mi papá me dejó acá solita. Pero no me acuerdo ni cómo volví a casa. ¿Era para allá? Yo creo que era para allá. Pero es que soy muy chiquitita, no sé manejarme por la ciudad. ¡Ay, estoy perdida! ¡Ay, alguien que me ayude! ¡Estoy perdida! ¿Era para allá? No, creo que era para allá. ¡Ay, Dios mío! Estoy perdida en la ciudad. ¿Cómo voy a hacer para llegar a casa? ¡Ay, la veo! Después de estar como media hora dando vueltas por toda la ciudad. ¡Papá, qué irresponsable! Me deja sola en la ciudad y yo ni siquiera sé volver a casa. Una bebé sola perdida en la ciudad. Pero, ¿papá está en casa?
está su coche. Me dejó sola en el parque y se volvió a casa. No puede ser. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Dónde estás? No, no está. ¿Se habrá ido? ¿Se fue? ¿Habrá dejado el coche y se habrá ido a la oficina? No sé. O debe estar muy ocupado con sus cosas y no se preocupa por su hijita. Estoy muy, pero muy triste. No se acuerda del día más importante de su hija, que es su cumpleañito número 5. Estoy triste. Papá, creo que no me quiere. Lo mejor que puedo hacer es irme y abandonar la ciudad para siempre. Voy a hacer mis maletas ya mismo y me voy a ir de esta ciudad. Ay, esto es demasiado triste. Me voy a un lugar donde mi papá me quiera más. Ay, me voy a ir. Adiós, casita. Adiós, computadora. Adiós a mis queridos ositos. Adiós a todos. Me vuelvo a la guardería, me vuelvo por donde vine. Y ahora sí, me voy a buscar una familia que se acuerde de mi cumpleaños. ¡Ay! Acá está mi destino. Estoy segura que esto me va a llevar a mi pasaje hacia la guardería. ¡Hola! ¡Ay, hola, querida! ¡Qué niña tan linda! ¡Ay, gracias, señora! Estoy buscando un pasaje para ir a la guardería. ¿Usted sabe dónde conseguirlo? ¡Ah, pero querida, esto no! ¡Esto es un aeropuerto para ir a otro país o otra provincia! Querida, estás perdida. ¿Quieres ir a la guardería? Sí, por favor. Quiero volver a la guardería para que me adopte una nueva familia que se acuerde de mi cumpleaños. Bueno, querida, vení, seguime, yo te llevo. ¡Subite al coche, querida! ¡Te voy a llevar a la guardería! ¡Ay, muchas gracias, señora! ¡Y listo! ¡Acá estamos en la guardería! ¡Ay, muchas gracias, señora, por traerme! ¡Gracias por los dulces que me dio! ¡No, de nada, querida! ¡Nos vemos! ¡Ay! Creo que esa señora no sabe conducir muy bien, pero bueno, ella sabrá lo que hace. ¡Ay, bueno! Ahora sí, tengo que esperar una nueva familia que venga y que me adopte. ¡Voy a esperar impaciente! ¡Todavía tengo tiempo de festejar mi cumpleaños! ¡Listo! Tengo toda la fiesta montada ya para Melinita. Tenemos todos los regalos, los globos artificiales, el pony de plástico ese que quería, cierto, muy feo. Así que vamos a buscarla para sorprenderla. Los amigos, lo acabo de llamar, creo que vendrían en un rato, pero ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo Melinita? Pobrecita, se ha quedado súper triste cuando se pensaba que no me había acordado de su cumpleaños. Voy a ir a por ella por aquí, ¿vale? A ver, Melinita. ¿Melinita? No la veo, no está por aquí. Pero se ha ido, pero en la casa no estaba tampoco, porque en la casa acabo de estar yo. Bueno, me he tenido que esconder cuando ha llegado, pero ¿dónde está? ¿Se fue? ¡Se ha ido! ¡Melinita! ¡Melinita! Ay, ya pasó un montón de tiempo y todavía no vino. ¿Melinita? Nada. ¡Melinita! ¡Aquí está! ¿Qué haces aquí? Papá, ¿qué estás haciendo acá? Te dejé en el parque y me llamó la señora diciendo que había ido al aeropuerto a intentar comprar un billete de avión. ¡Ay, esa señora tan buchona! Yo sabía que algo estaba tramando cuando me preguntó cómo se llamaba mi papá y su número de teléfono. ¿Pero qué estaba haciendo con una maleta, pero Melinita? Porque, papá, sos muy malo. No te acordaste de mi cumpleaños, entonces tuve que irme a buscar una nueva familia que me festeje el cumpleaños y se acuerde de mí. ¡Feliz cumple, hija! ¡Ahora venís con una tarta! Pero, Melinita, toma la tarta, pero te estaba haciendo una fiesta sorpresa. ¿Cómo? Te estaba haciendo una fiesta sorpresa, claro. ¿Cómo voy a ir a la oficina un domingo? Pero, no sé, me quería mandar al colegio. Y hoy es sábado, papá, no es domingo. Ah, ¿hoy es sábado? Sí, hoy es sábado. ¡Ven, bueno, ni siquiera te acordás! Que sí, que de verdad, que está la fiesta sorpresa montada en casa. Ven, pepe, acompáñame, ven conmigo. Pero, papá, dejaste la torta en el piso. Bueno, está bien. Pero, ¡ay! ¡Me pisaste! Pero, papá, yo creía que no te acordabas de mi cumpleaños. Pero que no me querías acordar, pero me acuerdo que si me lo llevas diciendo todos los días. Ya por la noche me lo recordaste otra vez antes de dormirte. Llevas 2 semanas recordándome tu cumpleaños. Y, pero, papá, y hoy no me saludaste ni me... ¿Y esto? ¡Feliz cumple, hija! ¡Ay, papá! ¡No te olvidaste de mi cumpleaños! Y te compré un pony. ¡Ay, mi pony! ¡Ay, me encanta, papá! ¡Ay, me encanta! ¡Justo lo que quería! ¡Un pony de plástico! ¡Sí, bueno, claro! ¡Es hermoso! ¡Gracias, papá!
cumpleaños, pero la verdad que estoy muy contenta. Te quiero mucho, papá. Yo a ti, hija. Bueno, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Hiciste los ñoquis? Se me olvidó. ¡Ah!